estar con ustedes en este programa desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda, y esperamos que la sociedad manda. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, don Héctor. Buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa desde la sociedad. Un viernes, fin de semana ya, tranquilito, lluvioso. Tengan mucho cuidado, mucha precaución, porque las lluvias han sido muy fuertes y van a continuar. Hay pronóstico para el día de mañana, el día pasado mañana, de que van a continuar las lluvias. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. ¿Y si toma? Si toma, no maneje. Si maneja, no tome. No le da caso a don Héctor eso de que si toma, invite, porque no es así. No, si va a pistear, invite, hombre. Pues así ya nos la pasamos a gusto, pobre. Estoy de acuerdo, pero no maneje. Nada más. O sea, nombre a don Héctor como conductor designado. No, mejor buscamos a otro. ¿Cómo van a hacer un lado? Pero pues consígase un conductor designado. Y entonces sí, ya mire, póngase como araña si quiere, pero. O sea, bien, buen resguardo, porque si no, le va a ir como en feria, hombre, son 5,700 y pico de pesos. 5,907 pesos, dicen, por concepto de una infracción. Oye, hablando de infracciones, fíjate que aquí afuera del canal, sí, acabo de ver una gente de realidad muy diligente. No, hombre, está lleno ahí de está carros lleno de en sentido contrario. Así es. En sentido contrario, está haciendo su agosto. Está haciendo su agosto, agarró filita. Ahí los lleva de uno por uno, sí, levantando infracciones. No, definitivamente. Es que bueno, hay un conductor de televisión y echó flores y flores a Mejía Borja, que el mejor director que ha habido, y que los agentes de vialidad, que qué bonitos eran y todo eso. Y los que no estamos de acuerdo con el director de vialidad, nos dijo que éramos unos qué, periodistas. Pseudo periodista. Bueno, yo jamás escucho a este tipo porque se me hace que es un bufón. Pero definitivamente, bueno, no estamos de acuerdo con cómo está llevando las cosas Ricardo Mejía Borja, porque se ha convertido esto en un sacadero de dinero. No, mira, lo grave de la situación es que, desgraciadamente, porque bueno, pues es una vida humana, el día de ayer daron el comandante. Sí, sí. Desgraciadamente, digo, porque sea lo que sea, pues es una vida humana, es algo que hay que respetar en todos sentidos, y esto no deja de ser algo que lamentamos mucho y que decimos que no debe de suceder. Sin embargo, bueno, pues sucedió. Pero este tema ha dado motivo para que arrastren políticamente la pluma, como dicen, y pongan en la mesa el asunto de armar a los agentes de vialidad. Imagínate nada más. Creo que esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque, mira, ya en alguna ocasión anduvieron armados, sí, y los desarmaron precisamente por la prepotencia de algunos. Yo no digo que todos sean malos, hay muy buenos agentes de vialidad, y hace unos días nos topamos con uno que inclusive se me fue su nombre ahorita, pero sí quisiera mencionar un hombre decente, un hombre que dijo, oiga, está pasando esto, sí, bueno, discúlpeme, pero así fue. Sin embargo, bueno, adelante, señor. Pero bueno, sí hay algunos buenos, ¿no? Sí, hay buenos elementos, claro, pero hay unos buenos elementos en realidad en tránsito, sí. Pero en su defecto hay también malos elementos, y fíjate, por uno malo, pues 100 quedan mal. Sí, por uno malo 100 quedan mal, y sin embargo, bueno, pues es que, como bien lo mencionas, estar haciendo esto como no es malo. No se vale. No, es que bien, mira, la otra cara de la moneda, sí. Mira, yo pienso, sí se vale, porque aquí afuera, por ejemplo, están estacionados en doble fila. Doble fila en sentido contrario, es una violación de la ley, todo se ve. Pero hay un señalamiento muy claro que dice no estacionarse. También es claro eso. Pero ¿dónde está el criterio? O sea, no hay un agente de vialidad. Aquí hay un salón de fiestas y la gente viene y se estaciona. No hay dónde estacionarse, no hay un estacionamiento. Entonces, ¿cómo le dan un permiso a un salón de fiestas en un lugar donde no hay estacionamiento? Y luego le ponen un señalamiento de que no se estacione ahí. Y luego el día de la fiesta vienen los agentes y diligentes de tránsito y acarrean ahí en filita a todos una infracción. ¿No sería más prudente decirle a la gente, oiga, pues usted no se puede estacionarse aquí, o se va, o le pongo una infracción? Entonces, pero la gente está dentro, ya sea del banco o está dentro del salón de fiestas, que
tú mencionas. Pero el banco puede haber en alguna ocasión platicamos con el licenciado José Luis Armendáriz y nos dio una cátedra de lo que debe ser un funcionario público de este tipo, ¿verdad? Desgraciadamente, bueno, pues los que están ahorita como directores en vialidad no han de haber escuchado al licenciado José Luis Armendáriz, porque sí, realmente dio una cátedra de lo que debe ser un servidor público y es lo que realmente necesitan estos señores. No, y olvídate, si se cumple esa condición, bien. Si se cumple esa condición de armar los tránsitos, ¿no? Vamos a tener otra vez una problemática fuerte. Ya, sí, como decía Don Héctor, ya en algún tiempo cortaron armas, hubo inclusive casos en donde la gente de tránsito le disparó a su mujer, sí, o al vecino, o con quien tenía una bronca, sacaba su arma. Y es que hay una gran cantidad de ellos que no están preparados para portar un arma. Habrá quienes sí lo estén y como decimos, reconocemos a los buenos agentes de vialidad, pero hay muchos que no tienen capacidad para portar armas. Ahora, ¿tú crees que si el comandante Gándara, por ejemplo, hubiera andado armado, hubiera podido repeler la agresión? No, pues definitivamente. Hombre, si lo atacaron con cuernos de chivo y varios tipos, pues ¿cómo? Bueno, no es el primer agente de vialidad o funcionarios de vialidad que han asesinado. Ya hubo otros dos y esto, bueno, pues ya prende los focos rojos porque pues hay que tener mucho cuidado qué es lo que está pasando en vialidad. Y más bien yo creo que debe de haber, como dices, un foco rojo importante hacia adentro de la dirección. ¿Qué está pasando en vialidad? Y esto le compete al gobernador del estado, ¿sí? Y al propio director de la IA. Porque de otra manera, este tipo de cosas no tienen por qué suceder. Es una desgracia lamentable que un agente de tránsito pierda la vida de esta manera. Así es, definitivamente. Oye, por otro lado, fíjate que Peña Nieto no estará en el Quinto, le invitó Calderón y no estará en el Quinto. ¿Y no viene? No, allá en el Palacio de Calderón. El Palacio Nacional. Felipe, o sea, no Calderón y Rocosa está allá en el Instituto. Y va a estar en el Palacio Nacional. No viene. Yo pensé que iba a venir Peña Nieto. Yo digo, bueno, si Peña Nieto no viene, ¿a quién le importa, no? Pues dicen precisamente que no viene, que no va al Grito. Él dijo que iba a comerse un pozolito en su casa. Ah, no. Pero dicen que va a estar aquí en Chihuahua, en el Grito. Ah, entonces sí. Y sí, a ver, aquí, sí. Pues a ver, si está aquí, bueno. Dicen que es un desaire del presidente de la República, pero presidente, como lo hemos dicho, va a salir con muchos. Y deja nada más que salga de poder Felipe Calderón y van a empezar a surgir o a salir los problemas en ese sentido. Definitivamente, como dijo algún día Pancho Barrio cuando era de la Contraloría, dijo, hay algunos peces gordos ahí que han salido. Y alguien dijo también que ya tienen señalados a los peces gordos de esta administración. Bueno, pues es que acuérdate de Pancho Barrio, se lo dijo, y sin embargo, ¿cuántos cayeron? No, ninguno, ¿no? Ninguno. No, es que se le agujeró la red a Pancho Barrio, por eso es que no hubo ningún pez gordo que... Sí, se le salieron los peces gordos. Se le salieron los peces gordos a mi querido Pancho Barrio, que no hubo. Y ahorita le damos oportunidad también de que venga y esté con nosotros. Y además que traemos un video muy bonito que vamos a pasar ahorita. Polvo en el Viento se titula, es una melodía de un grupo que se llama Kansas. Porque es viernes ahora, don Héctor. Digamos que en los viernes íbamos a traer algo que no fuera de tipo político. Así es. Bueno, también va a estar el Guarón, que no se les olvide. Y esta es la música, la alegría, el señor de la alegría, don Guarón. Ya está aquí cuando se termine este programa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Claro. Invitamos a nuestra compañera Wendy Ramos para que se incorpore aquí al equipo y luego seguimos platicando con ustedes. Muy amables. Desde la sociedad, continuamos. ¿Cómo están? ¿Están afuera multando? Sí, yo ¿está acá?